Vamos a ir con Lucio Lázaro Reyes, técnico en salud ambiental. Nos habla sobre el tema de dengue, un tema y vacunación canina, ¿verdad? Que se está logrando de a poco, porque cayó la vacunación canina en medio de esta crisis y también el tema dengue. Escuchamos lo que dice Lucio Lázaro Reyes. Lucio, ¿cómo ve el avance de la vacunación canina? Sí, bueno, gracias por la oportunidad que nos dan de informar a la población. Realmente, pues realmente hemos cubierto a un 100% varias comunidades, ¿verdad? Digamos, la parte de la montaña San Marcos, todas las comunidades de allá, la parte aquí de la cumbre, la parte de Peñas del Edén, la parte de San Antonio, con Montenegro. Hemos cubierto lo programado, ¿verdad? Al 100% en estas comunidades. En Trípoli solo faltan nada más tres comunidades que falta que sacar. Desde San Juan Pueblo tenemos un 98% cubierto. Con todas sus comunidades alrededor, lo mismo el 20 al 100, y lo único que falta es Machica, ¿verdad? Que cuando viene el problema, pues lo que los Machica han descubierto con sus comunidades, como lo que es Naranjal, la Machica, Pozarco, ¿verdad? La Presa y el de Pillo, son las comunidades que realmente nos falta que vacunar, pero esperamos que al nomás ya se permita, ¿cómo se llama?, ejecutar actividades de campo y ese tipo de actividades, ya podamos realizarlo. Obviamente van a esperar que pase todo esto. Sí, porque recordar que estamos, ¿cómo se llama?, en un estado de emergencia, ¿verdad? Donde realmente pues la gente pues las tiene en sus viviendas, de ahí no pueden salir, por lo tanto no se puede, ¿cómo se llama?, exponer a los técnicos, ¿verdad? Y otra situación también que tenemos, que muchos técnicos no están. Por ejemplo, tenemos el de San Juan, que se quedó varado en Santa Bárbara. Tenemos el otro muchacho de Belbenque, que se quedó en Esparta. Y cómo se llama el otro muchacho que estaba viniendo a Ceiba, quedó en Ceiba. Entonces estamos trabajando nada más con Maynor, Rafa y Miguel y mi persona. Obviamente esto es una dificultad. Tomando en cuenta que este municipio son 48 comunidades que hay que cumplir. Correcto, y es un municipio de 30.000 habitantes, 32.000 habitantes. Y realmente, como se llama eso, pues nos dificulta mucho las actividades. Y también tenemos que estar más activos en la actividad que estamos haciendo de la parte de COVID, ya que es muchas personas que vienen de afuera, hay que darle seguimiento en cuarentena y seguir con las visitas a ese tipo de personas. Hablando de otros temas, Lucio, todo suena COVID, todo suena este tipo de emergencia, pero el dengue, hay muchas personas que también están padeciendo de dengue y nos hemos olvidado un poco de ese tema. Sí, realmente nosotros pues pensamos que yo solicité al señor alcalde que nos habilitara a los muchachos de Copeco, ¿verdad?, que nos prestaron para poder sacar a encuestar vallas y correspondía este mes de abril, ¿verdad?, porque eso es poco, nada más visitar 13 viviendas por barrio, ¿verdad?, y acercar a barrio que era un mostreo y hacerlo. Pero parece que las actividades de ellos las están utilizando mucho también en COVID, entonces también está parado. Y lo que estamos viendo nosotros es que con los técnicos, exactamente que están activos ahorita, es que si hay un caso de dengue, hacer el cerco epidemiológico que responde, ¿verdad?, lo que sea aplicando BTI, ya que no tenemos combustible. Muchísimas gracias, Luz. A la